¿Y qué pasa, mi gente? Les habla Barragán y estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite. Y en este caso un vídeo muy diferente, muy distinto a lo que suelo subir. Y es que muchos me decís que como tengo tantas skins, que enseñe mis skins, que enseñe mis gestos, que enseñe lo que tenga. Y básicamente pues os interesa mucho que, pues eso, que cómo las tengo y que cuántas tengo y tal. Así que, como habréis leído en el... no sé qué he puesto en el título, seguramente he puesto en el título que me he gastado tanto, porque ahora mismo lo diré. He gastado tanto dinero en Fortnite, ¿vale? Ahora os voy a enseñar, ya de paso, que os enseño todo, os voy a decir cuánto me he gastado en Fortnite, ¿vale? Cuánto dinero me he gastado en Fortnite, que esto a mí no me regala nada Epic Games, ¿vale, gente? No me regala absolutamente nada, o sea, no me han regalado nada. Ni un baile, ni un gesto, ni 1000 pavos, ni nada. O sea, todo esto ha sido dinero que he invertido yo en el maldito juego gratuito, que al final pues ha costado, como veréis, más que un juego normal, incluso cogiendo DLCs del juego ese, pagando y todo, me ha costado más. Así que nada, empecemos, no me voy a enrollar mucho y os voy a enseñar todas las skins que tengo, incluida esta nueva que ha salido, que está bastante guay. Y como veréis, pues bueno, no todas valen dinero, está claro, porque por ejemplo el caballero negro, el carburo, el omega, el visitante, no valen dinero, ¿vale? Así que os diré las que sí que valen dinero, ¿vale? Como veréis, tengo el caballero negro, tengo el carburo, tengo el cuervo, que el cuervo sí que vale dinero, vale 2000 pavos. Tengo la destino, que vale 2000 pavos también. Tengo al visitante, que esto es gratis, ya lo sabéis. Tengo al Havoc, que también lo regalaban gratis. Por aquí tenemos al Omega, ¿vale? Que el Omega también es gratis. Ahora tenemos al perro de guerra, que el perro de guerra vale 2000 pavos. Tenemos al señor Mafia, que el señor Mafia es gratuito. Tenemos a la Valor, que es gratuita. Tenemos al Velociraptor, que vale otros 2000 pavitos más. Tenemos al viajero oscuro, ¿vale? Que este no vale nada. Y también tenemos a este de aquí, que vale otros 2000 pavos. Al Wukong, larga vida al rey, ¿vale? Pues de los legendarios tengo comprados 5, que serían Wukong, Velociraptor, perro de guerra y el cuervo. Ya serían 5 legendarios comprados, ¿vale? Continuamos con los épicos. La gente de élite lo regalaban y ya... con este ya empezamos a pagar otra vez, que eran la oferta esa de 600 pavos y te llevabas pues... pues eso, bueno, pagabas dinero real, ¿vale? Pagabas dinero real y te daban, pues como digo, 600 pavitos, ¿vale? Y esta skin. Ariete azul es totalmente gratis. Luego tenemos al conejo asaltante, que este vale 1500 pavos o 1800 pavos, no recuerdo bien. Luego tenemos al copiloto, que es otra de estas ofertas que añadió Epic Games, que también es de pago, como no. Estos dos son gratis. Y luego tenemos a esta, que también vale 1800 o 1500 aproximadamente, no me acuerdo exactamente, pero valía por ahí, a la guerra, a la guerrera de las tierras altas. Luego tenemos a este, que es gratis. Luego tenemos a este, que también es gratis. A esta, que también es gratis. Y luego tenemos a la operaciones especiales sombría, que esta también vale o 1500 o 1800, no me acuerdo, ¿vale? Es que no me acuerdo cuánto valían los lilas. Creo que era 1500, si no recuerdo mal. Creo que era 1500, ¿vale? Si me equivoco, podéis decírmelo. De trajes ya estaríamos. Mochilas, ninguna vale dinero, ¿vale? Tengo un montón de mochilas, pero ninguna vale dinero, ¿vale? Por ejemplo, esta es la del Wukong, esta es la del visitante, caballero oscuro, esta es la del cuervo, esta es la del Velociraptor, esta sería la del viajero oscuro. Por aquí tenemos a la de la nueva maga, esta la regalaban con el Havoc. Esto es, no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero es de uno de los astronautas. Esta es de la Zoe, este sería del tío ese que es feísimo, que tiene el visor o algo así, no me acuerdo cómo se llama. Esta no me acuerdo de quién era, creo que era de mi personaje, de la que me gusta, de la sombría. Este, mira, esto sí que me lo ha regalado Fortnite, pero esto lo regaló a todo el mundo, el cubo de óxido. Y pues bueno, aquí tendríamos el del conejo, aquí el del copiloto, aquí a la de la guerrera, los dos guerreros, el chico y la chica, que son totalmente iguales los escudos. No sé por qué regalaron dos, la verdad, porque eran iguales, pero bueno. Y luego pues tenemos este de aquí y este de aquí, ¿vale? Pero bueno, como digo, ninguno de estos vale dinero porque ya te vienen con el traje. Vamos a lo que de verdad vale dinerito, que esto también vale dinerito. Pero bueno, este es gratis, este también es gratis, el del Omega también es gratis, el Plan B es gratis, ¿vale? Todos estos son gratuitos, como sabréis. Pero este de aquí
Este de aquí es pagando, este no te viene con el traje, este vale 800 pavos. Y este de aquí, que es el del Velociraptor, también te vale otros 800 pavos. Este es gratuito y este creéis que es gratis. No, este también vale 800 pavos, que la verdad, no sé por qué lo cogí. Creo que lo cogí porque es el pico de la... de mi personaje favorito, así que pues bueno, algo de sentido tiene, pero tampoco es que sea el pico más guapo del mundo. Y el resto, pues son gratis, ¿vale? Este es el principal, el más guapo. Bueno, vamos a la sala deltas, que también hay algunas de pago, como digo. Estas, las primeras son todas gratuitas, ¿vale? Todas estas son gratuitas. Y luego, lógicamente, la del cuervo no te viene con el traje y te vale otros 800 pavitos buenos. Pero bueno, este la verdad que está muy guapo. Este la verdad que está muy pero que muy guapo. Luego tenemos el sello de la tormenta, que es la que va con la guerrera, ¿vale? La delta de la guerrera. ¿Y creéis que es gratis? No, no es gratis, no viene con el traje, aunque sea verde el objeto, ¿vale? 500 pavitos más, 500 pavitos más que se apuntan, ¿eh? Ahí, buenos. Luego vamos a ir a los gestos, ¿vale? Vaya grito he pegado ahí. Vamos a ir a los gestos, ¿vale? Por favor, que no suene mucha música. Y bueno, comenzamos. Estos dos son gratis. El del cohete, ¿vale? El del cohete nos valdría 800 pavitos. Y este de aquí, ¿creéis que es gratis? No, hombre, no. 800 pavitos más. Pasamos a los azules, que todos los azules valen 500 pavos, ¿vale? Este, 500 pavitos. El DAP, 500 pavitos. En orden, ¿vale? Este es gratis. En orden, 500 pavitos más. Y este es gratis, este es gratis, este es gratis. Y este, otros 500 pavitos más. Todo el resto, ¿vale? Ya sería gratis, ¿vale? Tanto los grafitis como los gestos, todo. Y este vale 100.000 pavos, gente. No, es broma. Este es el principal. Así que nada, esto sería todo lo que he comprado, ¿vale? Trajes, picos, ala deltas y bailes. He hecho el cálculo antes de empezar el vídeo, sumando los pavos que me he gastado, ¿vale? Los pavos que me he gastado. Y en total me he gastado 23.000 pavos, ¿vale? Lo he calculado primero en pavos, ¿vale? Me he gastado 23.000 pavos. Lógicamente, si lo cogiera de aquí, si cogiera los... si cogiera esto, ¿vale? No me saldría tanto dinero porque, claro, es una oferta, te vienen 3.500 de bonificación. Pero claro, yo en la vida he puesto 100 euros de golpe y siempre me he cogido de estos, ¿vale? Siempre me he cogido el de 25 euritos, que te vienen 2.800 pavos. Bueno, 2.500 más 300 de bonificación, que son 2.800 pavos por 25 euritos, ¿vale? Y he calculado, ¿vale? He calculado cuántas veces me he comprado este pack para llegar a tener los 23.000 pavos que me he gastado, ¿vale? Y lo he comprado 9 veces, ¿vale? He comprado 9 veces esto de 25 euros. Que si lo calculamos son 225 euros gastados, tanto en trajes, como en picos, como en bailes, en un juego totalmente gratuito, gente. 225 euros que me he dejado. Y que no me arrepiento. A veces me arrepiento y digo, joder, es que con 225 euros lo que podría hacer. Lo que podría hacer. Pero luego digo, no, coño. Todo lo que tengo me lo he comprado porque me ha gustado, porque me ha hecho ilusión. Y al fin y al cabo, pues es algo que está guay, ¿vale? Que no influye, no eres más fuerte, no eres nada, pero, mis trajes están ahí. Algunos dirán, estás loco, tío, ¿cómo te gastas tanto dinero? Pero es que, esperar, gente, que 225 euros no es lo único que me he gastado. Porque me he comprado, bueno, me compré, porque no me lo he comprado ahora, me he comprado el salvar el mundo, ¿vale? Y no me lo compré cuando estaba la oferta, ¿vale? Yo dije, es que 20 pavos por salvar el mundo, cuando estaba la oferta, dije, es que salvar el mundo no me va a gustar, no me va a gustar. Y pasé de comprármelo en la oferta. Y luego empecé a ver vídeos de salvar el mundo y dije, coño, está guapo y hay armas que no están en el juego Battle Royale. Me lo voy a comprar. Y cuando fui a comprarlo todo ilusionado, a pagar 20 euritos solo, no, habían quitado la oferta y me costó 40 pavos, que es lo que vale ahora mismo. Es decir, 40 pavitos más que se gastan en Fortnite, en un juego totalmente gratuito, que si se suman a los 225 euros, ya serían 265 euros gastados en un juego totalmente gratuito. Así que nada, simplemente era para que vierais que poco a poco va sumando, que no nos damos cuenta, y el juego gratuito se convierte en el juego más caro que me he comprado yo en la vida. Porque es que es el juego que más dinero me he gastado.
sin darme cuenta, venga, este traje que está muy guapo, este traje que está muy guapo, 265 euros gastados. Y así que nada, gente, esto es este vídeo, ¿vale? Era la curiosidad, para que lo supierais en qué me lo he gastado, para que vierais ya de paso mis trajes, mis bailes, mis aladeltas, mis mochilas, todo. Y para que supierais que hay que tener ojo con los vicios, porque uno se arruina, gente, uno se arruina. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle a like, comentar y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.